están ustedes? Aquí estamos comenzando nuevamente un programa de fin de semana largo. Y ustedes saben que el fin de semana largo es sinónimo de golf. Lo que pasa es que el calor le sigue pegando mucho a los golfistas de todos los clubes y realmente está complicado para jugar. De hecho, en Paligüe se está jugando el lunes y martes, aprovechando el feriado. El domingo hubo muy pocos jugadores completando la fecha del Caddy Golf. No así el sábado, que hubo un torneo de fútbol especial, donde ahí sí hubo bastantes jugadores que completaron la grilla de Paligüe. En los otros clubes, algo similar. Pago Chico tuvo un torneo de los normales, que tiene en verano el sábado. No así Puerto Belgrano, que tuvo muy pocos jugadores, ya que una delegación importante de Puerto Belgrano se fue a jugar a Coronel Pringles en el torneo de Sebastián Saavedra, aquel que tuvimos cubriendo el año pasado con las cámaras de Todo Golf. Estamos arrancando un programa para lo que va a ser la cuenta regresiva, porque aunque parezca mentira, ya empezamos a analizar todo lo que tiene que ver con el Nor Patagónico que se viene. Apenas algo menos de un mes para los aficionados y luego los profesionales, tal cual habíamos hablado con Marcelo Soria la semana pasada. Pero todo eso y las canchas que Todo Golf estuvo, vamos a hacer el programa de hoy. Arrancamos con Daniel Savini para volver a hablar de reglas. Hoy, pelota provisoria, y con Daniel arrancamos el programa de hoy. Hola Daniel, ¿cómo estamos? Muy bien, con calor. Con calor. Bueno, hoy arrancamos, no digo formalmente porque ya arrancamos la semana pasada, pero hoy empezamos a retomar temas que seguramente muchos serán parecidos al ciclo anterior y los vamos a volver a refrescar. Este fin de semana, creo que en Paligüe, en Pago Chico seguro, pero en Paligüe también, hubo alguna controversia con pelota provisoria, que es uno de los temas siempre candente que pasa en todos los sábados y todos los domingos. ¿Con qué podemos arrancar para recordar lo de pelota provisoria? Primero con la definición de saber qué es una pelota provisoria y cuándo se puede jugar una pelota provisoria. Un jugador puede jugar una pelota provisoria cuando considera que su pelota puede estar perdida afuera de un hazard de agua o afuera del límite. Entonces el jugador opta por, ante esa presunción, opta por jugar una pelota provisoria o provisional. Lo que sí, hay que cumplir, como siempre, algunos requisitos. Recordémoslo. Que ya lo hemos dicho, es decir, el jugador debe decir voy a jugar una pelota provisoria o provisional. No voy con otra. No sirve, voy a probar suerte con otra, voy a ver si esta no se me afuera. Bueno, cosas que tiene que decir expresamente. Voy a jugar una pelota provisoria o decir provisoria, cantarla, nada más. Y tiene que decirlo, y este es un puntito que por ahí mucha gente no lo sabe, que el jugador tiene que anunciar que va a jugar su pelota provisoria antes de encaminarse a buscarla. Para. ¿Antes de empezar a buscarla? Antes de encaminarse, no de empezar a buscarla. Antes de dirigirse a buscarla. Si el jugador pegó... Dame un ejemplo. Un jugador pegó un tiro que supuestamente puede irse fuera del límite. Pongámosle. Salieron caminando y el otro jugador le dice, mirá, me parece que se te fue afuera. Ah, bueno, voy a tirar una provisoria. Pero él ya arrancó, se abandonó el tiro de salida, caminó y fue hacia su pelota. Caminó 10 metros. Lo que sea, salió a buscarla. En ese caso ya no tiene opción de jugar una provisoria. ¡Epa! ¿No? Ya, o va a buscar la pelota original, tomándose los 5 minutos, y si no la encuentra, vuelve a donde ejecutó el golpe ese, y con penalidad de golpe y distancia. Que ya no es provisoria. Ya no es provisoria, pasa a ser una pelota en juego. No sé si lo hemos dicho alguna vez esto. A mí me pasó esto precisamente en un abierto acá en Paligüe, con un jugador que jugó una pelota desde un fairway equivocado, jugó por el 17, se fue con su dry al 18 de la cancha de campeonato, estoy hablando de Paligüe, ¿no? Sí. Y tiró su segundo tiro, fue casi al tee de salida del 18 a la derecha, parado en el tee es a la izquierda, que hay una loma con un pajonal grande. Hay un pajonal grande, sí. Y alguien le dijo que posiblemente su pelota podía estar a jugar una provisoria y se le dijo que ya no podía.
Porque primero fue y cuando volvió. Y él salió, alguien le dijo. Y, sí, mirá que está medio complicada la tuya. Y entonces dijo, bueno, tiro provisoria, ya no se podía tirar provisoria. No quiere decir que el jugador no pueda salir o avanzar 10 metros de donde golpeó y su pelota. El jugador puede decir, bueno, golpeó, va hacia un monte. Hacia un monte y el jugador dice, bueno, voy a buscar otro palo y va hacia donde está el caddy y le pide otro palo. No, está bien, estamos diciendo que sale de la escena del golpe. Sale, claro, sale de la escena del golpe, él ignora. Se agarra va. El carro, empieza a caminar con el caddy. Sí. Ahí ya no. Se puede jugar pelota provisoria. Eso no lo sabía. Bueno, siempre hay, es bueno que siempre aparezca algo que. Me parece bien. Pasa eso, ¿eh? El que empieza a caminar y por ahí lo convencen, no puede volver. No puede volver. Una vez que salió, salvo que vaya a buscar otro palo, que si voy a tirar una provisoria. Voy a... que empieza a caminar el frío, pues se va. Exactamente. Y bueno, esas son las dos condiciones de ese cantar provisoria y hacerlo antes de encaminarse a buscarla, son las dos condiciones fundamentales para poder hacer uso de la regla que te permite jugar esta pelota, ¿no? Te propongo un ejemplo. Salimos, me voy al monte. Monte complicado, un monte como Monte Hermoso, por ejemplo, que no quieren entrar a buscarla. Sabiendo la regla que dijiste recién, juego la provisoria. Juego la provisoria con el drive, pego 300 yardas al medio, que hacía 8 años que no pegaba un tiro así. ¿Cómo con el cuento del pescador? Sí, más o menos. Voy a achicar. Entonces, los compañeros me dicen, esa es buena, esa es buena. Y la verdad que está buena, está más buena que si encuentro la primera. ¿Qué pasa? La primera va a estar al lado del árbol a 180 yardas. ¿Qué es lo que puede hacer el jugador? ¿Y lo que debe? No, yo diría lo que puede hacer el jugador. El jugador puede ignorar buscarla, porque jugó una provisional. Pelota provisoria, supuestamente cantó provisoria. Cantó bien, pero está en el monte. El monte se juega una provisoria, así no vuelo, juega una provisoria. Bueno, el jugador no tiene la obligación de buscarla. ¿No tiene la obligación de buscarla? No, el jugador no tiene la obligación de buscarla. Ah, yo pensé que sí. La da por perdida. Sin buscarla. Sin buscarla. Y pero los compañeros, si fuera un match, más que nada en un match. El contrario puede buscarle la pelota esa. ¿Buscarla a él o obligarte a vos que la busques? Obligar no. No, me puede decir a mí, andá a buscarla porque te denuncio, porque esto no. Yo no la busco, la doy por perdida. A ver, si vos vas a buscar una pelota y tenés 5 minutos para buscarla y la buscás 1 minuto y decís, no, ya no la voy a encontrar, la doy por perdida. Es casi lo mismo. Nadie te dice nada. Sigo con la provisoria. Sí, pero digamos que si pasa eso, Dani está un poco más mimetizado que la busqué. Claro, pero el jugador no está obligado a buscarla. Bueno, listo, la doy por perdida porque es la segunda provisoria. En definitiva, es el golpe y distancia, porque yo voy a tirar la provisoria con un golpe de penalidad. Si yo estoy allá en el medio del fairway, como dijiste vos, a 300 yardas, pero con el tercero. Seguro. Entonces, en medal por ahí nadie va a protestar. En un match puede darse el caso que el contrario. Vamos a suponer un ejemplo, no como el tuyo de 300 yardas, pero... No, pero eso lo hice yo muy, muy alevoso. Vamos a hacer otro ejemplo más sencillo, pero en un match. Par 3, pelota original o primera pelota original a una zona complicada, de pajonal, que se puede haber perdido. El jugador tira provisional y la deja dada, la bandera a 30 centímetros. Obviamente que el jugador no va a pretender ir a jugar la otra porque si se va con 4. Sale, se va con un 4 o un 5. Ahí al sumo se va a ir con un 4 seguro. Entonces dice, no la busco. En un match estamos hablando. El contrario, que por ahí ve perdido el hoyo porque también salió mal. Pero no la tiene perdida. ¿No? Pretende que la vaya a buscar porque por ahí la encuentre, la tiene que declarar injugable. Entonces no lo puede obligar a que al jugador a buscarla, pero sí lo puede buscar. El contrario, puede ir a buscarla él. ¿Cinco minutos? No existen ahí los 5 minutos. La puede buscar y decir, acá está tu pelota, antes de que el jugador juegue su pelota en el green. En el green o donde esté. Porque una vez que el jugador golpeó la pelota, esa pelota ya está perdida, la
Está claro. Si yo me apuro a jugar, te saco de circulación a vos. Obviamente que el jugador en este caso se debería apurar a jugar para... Para inhabilitar que el rival me la busque. Para inhabilitar que el contrario le busque. Pero eso se puede dar solamente en un match. Yo creo que cuando el jugador en un medal dice no la busco nada, sigo con la provisoria y me cargo el golpe, pasa eso. Vamos con algo que sé que hablamos el año pasado, pero vale la pena recordarlo. Primera pelota que tiro va al monte 200 yardas. Segunda pelota provisoria, la primera provisoria que tiro, papa 50 yardas. Mi pelota provisoria sigue estando por detrás de la línea de la pelota original, supuestamente. ¿Cómo hay que proceder? Eso tiene mucho que ver con lo que es lo que vendría a ser hasta cuándo cuando la pelota provisional se transforma en pelota en juego. Dale. Una pelota provisional se transforma en juego cuando yo ejecuto, el jugador ejecuta un golpe más allá o más cerca del hoyo, donde se presume que está la pelota original perdida o a buscar. ¿Qué quiere decir esto? Si el jugador tiró 200 yardas a un lugar complicado, a un monte. Un monte, y tiró un tirito corto de 50, 70, 100 yardas, tiene que seguir jugando con su pelota provisional. ¿Cantando? No, porque a ver, ¿por qué vos tirás una pelota provisional? Porque vos, para evitar ir a buscarla, no encontrarla y venir a repetir el tiro. Correcto. Entonces, eso es una cosa para agilizar el juego. Si yo tiro 50 yardas y todavía tengo que 150, tengo que seguir con la pelota provisional. Hasta superar esa línea estimativa. A esa línea donde supuestamente puede estar perdida la pelota, y ya ahí tengo que buscarla o desistir y seguir con la... Si yo ejecuto un golpe con una pelota provisional que está más cerca del hoyo que donde se presume que se perdió, esa pelota provisional se transforma en pelota en juego. Perfecto. Aún que aparezca la pelota original. Correcto. Fíjate, yo la mando del tee de salida de Condray a un monte. Sí. Decimos, la perdimos. Puede estar perdida. Primer tiro de la provisional corto. Tiro segundo, llego... Al green. No es lo que yo te quiero decir. Tiro el primer tiro corto. El segundo tiro, estoy en la zona donde... Teóricamente... No se puede haber perdido la pelota. La busco, no la encuentro, y pego un golpe con la pelota provisional y tiro otra 100 yardas. Resulta que la pelota original pegó en una rama gruesa y se fue hacia adelante y la encuentro en la banca. Y yo digo, acá está la pelota, sigo con esta. No, porque yo ya pegué de donde supuestamente se había perdido, en ese árbol donde rebotó. Esto es muy importante. ¿Se entendió? Porque Sí. Es decir, cuando yo pego un nuevo tiro con la provisional, creo que ya había pasado la línea y resulta que la bola terminó estando en un lado que no era el correcto. Por ejemplo, el 17 que está contra las vías, la tiro a la izquierda y creo que me voy afuera. Resulta que la pelota no se fue afuera, pegó en el poste del alambrado, rebotó y se fue a la banca. Se fue hacia adelante.